Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de tutoriales JS. El día de hoy traigo un dispositivo Samsung A02 de modelo A022M, la cual nos trajeron de otro local apagado. El problema es que dijeron que el dispositivo le habían pasado flash y se quedó en pantalla negra. Obviamente cuando ellos ya pasaron nuevamente flash, en un entonces donde se conectaba modo Odin, ya el dispositivo lo apagaron por completo. Solo conecta en modo bot ROMhead. En este caso lo que vamos a hacer es muy importante. Vamos a utilizar un firmware Skater. Bueno, yo lo investigué y lo busqué por ahí y lo encontré en algún foro, ¿no?, de GSM Neo. Entonces lo que vamos a hacer es revivirlo, gente, a través de ese firmware y a través de la herramienta Unlock Tool, que ya ustedes muchos conocen. Es una herramienta muy importante para este tipo de proceso. Listo, entonces vamos a esperar que se ejecute nuestra herramienta. Para eso yo voy a pasar el video. Antes de eso les quiero mostrar, gente, yo el test point. Como ustedes saben, hace Samsung A02S, viene a ser el test point, los dos puntillos que tenemos en la parte de acá. Hacemos contacto y conectamos. Entonces eso viene a ser el test point de Samsung A022M. Yo les había dicho anteriormente A02S. A02S tiene otro, en otra parte, gente, test point. Entonces este es un dispositivo MTK, por lo tanto vamos a continuar con el video. Listo, mi gente, entonces una vez que ya hemos abierto un lock tool, vamos a esperar nada más que se nos ejecute el programa, ya que esta es una herramienta muy buena, gente, y nos ayuda a hacer procesos. Por acá tengo el dispositivo. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a conectar, es decir, a colocar el test point. Desde luego que vamos a conectar. Listo, mi gente, una vez que estemos acá, pues ya nos vamos a ir a la pestaña de MediaTek. Listo, acá en MediaTek nos vamos a ubicar en la pestaña de MTK Universal. ¿Qué vamos a hacer acá en este punto? Vamos a dar un clic y acá nos dice Load Skater, es decir, que cargamos el firmware Skater. Listo, esperamos, yo lo di ahí en la opción de Load Skater y esperamos que se nos abra la carpeta. Yo, bueno, lo tengo acá en descargas. Listo, ahora vamos a ver. Acá lo tenemos. A022 y listo. Una vez estado cargado, ahí nos dice que está en tarea. ¿Qué vamos a hacer acá, gente? Lo vamos a dar en flash. Listo, una vez dando en flash, vamos a conectar el test point. Si ustedes quieren, lo pueden hacer desconectar la batería o conectado. Bueno, yo lo voy a hacer desconectado y voy a colocar el test point al mismo tiempo que voy a conectar el cable. Listo, ahí empezó, como tú puedes ver, a flashear lo que es el dispositivo. Y vamos a esperar, gente, esperemos que recupere. Ojalá que recupere el dispositivo, ya que fue dañado bastante, gente, pasándolo otro firmware. Listo, vamos a esperar ahí en ese punto que termine de pasar ese que es, dice super, para continuar con el proceso. Yo voy a pasar el video, gente, para no ser tan largo, ya que ya ahí se está flasheando correctamente. Como ustedes pudieron ver, no es todo, es cuestión de que tengan solamente el, en este caso, el firmware Skater. Y bueno, cargan con un lock tool en la pestaña MediaTek Universal y dan full flash, gente. Ahí en este caso está flasheando el super y esperemos que el dispositivo se nos inicie correctamente. Listo, vamos a esperar entonces y listo, gente, ya terminó. Vamos a ver qué sucedió con el dispositivo. Para eso yo voy a conectar lo que sería la batería y, como tú puedes ver, ya el dispositivo se nos cargó, gente. De lo apagado que estaba, ya se nos está encendiendo, es decir, está cargando, tiene las señales de carga. Y lo que voy a hacer, gente, es voy a encender el dispositivo. Para eso conecto y vuelvo a conectar la batería y voy a encender. Vamos a ver qué error nos da, gente. Listo, ahí ya encendió el dispositivo correctamente, como tú puedes ver. Y vamos a esperar, gente, que no nos dé ningún tipo de error. En este caso, este firmware viene a ser totalmente completo. Ahí lo tenemos, Samsung A02 ya iniciado. Listo, como ustedes pueden ver, ahí volvió normal, gente, está iniciando entonces. Como a mí se me quedó en el logo, tocó pasar al firmware. Entonces yo lo que va a pasar es un firmware especialmente con Odin. Yo les muestro que estoy cargando el firmware de A022 V2, gente.